Y en relación con eso de que quieren sancionar a aquella gente que opine en los medios de Electrónico. internet, en los medios de comunicación de internet, me parece que es una soberana equivocación. Me parece que es preferible una opinión abusiva que afectar la libertad de expresión. A mí me parece que este gobierno y cualquier otro gobierno que vengan deben ya de tomar en serio el gobernar un país bajo el Estado de Derecho. Es preferible una injuria, y eso lo dijo el mismo presidente del Consejo, el licenciado Roberto Rivas Reyes, es preferible recibir una injuria que afectar la libertad de expresión. Y poco a poco la gente se va reconociendo porque hay una interacción entre el que ofende y el que recibe la ofensa. No crea, es decir, un periodista que injuria se va quedando solo. Un funcionario que injuria también se va quedando solo. Es inaceptable para el Partido Liberal Independiente que se censure a los medios de comunicación y a cualquier opinión por el mero hecho de emitirla. En eso van a contar siempre con nuestro respaldo los medios de comunicación social y aquellas personas que emitan su opinión por cualquier medio. Y les quiero decir lo siguiente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre consignan que toda persona tiene derecho de buscar la información y divulgarla. Y por eso, en una consulta con carácter obligatorio en los años 90 o 2000, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dijo que no puede regularse la profesión del periodista creando colegios de periodistas, porque los colegios de periodistas son limitantes para el ejercicio de la libertad de información. Y entonces una persona como Mario Asencio ya no tendría derecho de buscar y difundir la información, algo que está consignado en todos los instrumentos internacionales. Esa es la razón por la cual yo me fundamento para decir que se está cometiendo una equivocación al tratar de censurar cualquier opinión que se dé por estos medios de internet.